Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy prepararemos la receta de pudín de pan, un postre cubano que nos encanta y además es muy fácil de hacer. Acompáñame hasta el final del video para que no te pierdas ni un solo detalle junto con los trucos que te doy para que te quede perfecto y lo puedas preparar ya mismo en casa. Comencemos entonces. Vamos a necesitar 200 gramos de pan, que picaremos en cuadraditos o desmenuzaremos. Lo mejor es que sea un pan de masa suave, pero puedes usar también de cualquier otro tipo. Si lo deseas, le quitas la corteza. Yo se la he dejado porque en los siguientes pasos se pone tan suave que no hace falta retirarla. Lo siguiente que haremos es colocar en un recipiente 600 ml de leche entera, o lo que es lo mismo, 2 tazas y media como esta que les muestro en pantalla. A la leche le vamos a añadir una cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Además, le agregaremos 250 gramos de azúcar blanco o lo que es lo mismo, una taza. Y con esto lo que haremos es llevarlo al microondas y calentarlo por unos 2 minutos, solo hasta que esté templada, sin llegar a hervir. Puedes calentarla de igual manera en la hornilla. Este paso nos va a facilitar que se disuelva bien el azúcar, así que pasados los 2 minutos mezclamos para disolver por completo el azúcar que estará en el fondo y luego agregamos todo el pan troceado. Una vez que lo agreguemos lo dejamos reposar por 5 minutos para que el pan absorba bien toda la leche mezclada con el azúcar. Mientras va reposando nuestra primera mezcla para el pudín de pan cubano, vamos a ir preparando el caramelo. Y para ello lo que necesitaremos es colocar al fuego un recipiente y agregarle 250 gramos o una taza de azúcar. Calentamos a fuego medio hasta que se derrita todo el azúcar y se torne de un color dorado intenso. Esto nos tomará entre 3 y 5 minutos. Te recomiendo ir moviendo el recipiente para que no se pegue o se queme y se derrita de forma pareja hasta que no queden grumos. Luego echamos el caramelo en el molde que vayamos a cocinar nuestro pudín de pan casero. Háganlo con mucho cuidado para no quemarse. Es importante que cubras todo el fondo y los bordes. Yo utilicé este molde porque lo voy a hacer como lo preparamos de forma tradicional en Cuba, un pudín de pan en baño maría sin horno. Pero si quieres hacerlo en horno, puedes utilizar cualquiera de estos dos moldes que te muestro. Más adelante te indico el tiempo que necesitarás en este caso. Reservamos el molde con el caramelo a temperatura ambiente para que se enfríe y pasamos a preparar la segunda mezcla para hacer nuestro pudín de pan. Ahora con un tenedor terminamos de desmenuzar bien el pan de forma que nos queden trozos bien pequeños, así la masa de nuestro pudín de pan quedará fina y lisa. Mientras tanto te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen mis videos apenas los publiquemos. Terminando este paso batiremos también 5 huevos en un recipiente, lo puedes hacer con varillas de mano o una batidora o simplemente con un tenedor. Y los uniremos a la mezcla de pan y leche tratando de integrar muy bien todos los ingredientes. Antes de continuar quiero comunicarles que aquí abajo en la cajita de descripción pueden revisar todos los utensilios que uso para esta receta, incluso los diferentes moldes para hacer pudín de pan al horno. Cuando terminemos de mezclar, vertemos en el molde con el caramelo que ya estará frío y tapamos. Lo puedes hacer con un papel film o una tapa o con papel aluminio como lo he hecho yo. Y para cocinarlo pondremos un recipiente más grande al fuego. Le colocaremos una servilleta en el fondo para que no suene mucho mientras se cocina ni se queme el fondo del pudín. Acomodamos el molde con la mezcla del pudín de pan y le agregamos con mucho cuidado agua hirviendo hasta llegar a la mitad del molde. Tapamos y cocinamos a fuego medio-bajo por 45 o 50 minutos. Si ves que se evapora mucho el agua, solo agrégale otro poquito hasta que termine el tiempo de cocción. Si lo haces en el horno, cocínalo entonces en una bandeja con agua, en la posición más baja del horno y a una temperatura de 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit, con calor arriba y abajo durante una hora u hora y media, dependiendo del tipo de horno. Sabremos que está listo nuestro pudín de pan casero en ambos casos si pasado el tiempo de cocción introducimos un cuchillo o un palillo en su centro y este sale completamente limpio. Lo retiramos del fuego y dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que se enfríe y luego llevamos durante toda la noche a la nevera o al menos durante 4 horas para que no se nos deshaga al desmoldarlo. Si está muy pegado del molde solo pasa un cuchillo por todo el borde y así saldrá con facilidad. Y así queda, ya sabes cómo hacer pudín de pan sin horno, súper rico con un aroma y textura deliciosa que se los recomiendo. Y además, como pudieron ver, es muy rápido y fácil de hacer. Te animo a prepararlo y cuéntame cómo te ha quedado a través de los comentarios o etiquétame en Instagram como Receta Cubana. Estaré muy pendiente de sus publicaciones.
No te vayas sin antes suscribirte y activa la campanita para que recibas nuestros videos al momento de publicarlos. Por aquí te dejo otro de nuestros videos con una deliciosa y fácil receta cubana.